Hola amigos, ¿cómo están? De regreso a la cocina y hoy vamos a hacer un rico gelatina rellena. Aquí les voy a explicar los ingredientes acá. Aquí tenemos 8 onzas de queso crema, 4 paquetitos de gelatina sin sabor, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y 4 sobres de gelatina del sabor que usted quiera y media taza de agua al tiempo. Y vamos a seguir con el procedimiento. Vamos a licuar acá. Vamos a poner primero aquí el queso crema en la licuadora. Y ya tengo acá mi queso crema en la licuadora. Ahora voy a poner aquí mi leche evaporada. Estamos. Y lo que hice yo, le hice 2 pollos. Uno acá para que salga y otro yo para que se ventile, para que salga la leche, porque si no van a tener un largo tiempo que se desmaye. Y ahora seguimos con la leche condensada, se la echamos. Está acá, antes de comérselas. Y está acá, limpiamos la lata. La leche condensada y la leche evaporada en la licuadora. Pero antes de licuar, lo que vamos a hacer es echar la gelatina sin sabor. Acá vamos a echar 4 paquetes. Aquí vamos a iniciar. Y el último. Echamos 4 paquetes. Ahora echamos la media taza de agua al tiempo. Iniciamos. Ya tenemos aquí nuestra gelatina sin sabor hidratando. Ahora lo que vamos a hacer es poner a licuar. Y lo que vamos a hacer aquí es licuar en bajo para que nuestros ingredientes no agarren aire, solo para que se mixen. Y listo. Ya tenemos ya aquí nuestros ingredientes ya mixeados. Lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra gelatina hidratada en el microwave por 25 segundos. Muy importante. Ya tenemos aquí listo nuestra gelatina hidratada. Lo que vamos a hacer ahorita es ponerla acá, mixearla para quitarle todas las bolitas. Ya listo. Lo que vamos a hacer ahora es prender la licuadora en lo más bajo que hay. Y echar esto despacio. Y después la tapamos y la paramos. Porque si la paramos tapada, puede brincar. Y está todo mixeado, ya nuestros ingredientes. Lo que vamos a hacer ahora para el próximo paso es echar grasa acá en nuestro molde para que no se pegue la gelatina. Vamos a echar un poquito acá y con una servilleta vamos a distribuir toda la grasa para que no se nos pegue y se nos haga fácil de sacar la gelatina. Ustedes miren que el molde tenga suficiente grasa, les va a ayudar mucho. Ahora ya con nuestro molde ya engrasado, lo que vamos a hacer es echar nuestro relleno en el molde, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado, despacio, para que no se riegue en todo el molde. ¿Lo quieren uniforme? Ahí está. Y perfecto. Lo que no queremos es que lo blanco se ensucie arriba del molde. Queremos todo así, al nivel. Como pueden ver, lo que hacemos ahora es poner esto arriba porque lo vamos a poner en la refrigeradora por 2 horas. Ya casi han pasado 2 horas que pusimos la gelatina al refrigerador. Ahora vamos a preparar la gelatina de sabor acá. Vamos a echar 4 sobres de gelatina de sabor. Esta aquí es de peach.
durazno. Y aquí estamos listos para 4 sobres de gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es echar 5 tazas de agua hirviendo. Lo que vamos a hacer primero es echar 2 acá. Echar 1, 2, y después vamos a moverla para que se salga el azúcar. Y son 5 de agua hirviendo y 6 de agua helada. Dice que son 14 con todas, pero vamos a poner menos para que sea más espesa nuestra gelatina. 4 y 5. Ahí está. Movemos esto. Muévelo, muévelo. Ya tenemos aquí ya bien diluida nuestra gelatina con agua caliente. Ahora le vamos a echar 6 tazas de agua helada. Y en total van a ser 11 tazas. 1, 2, 3, 6. Ahora movemos para que todo se vea bien. Ya tenemos ya nuestra gelatina con sabor lista para ponerle a la otra gelatina que se está ahorita enfriando. Entonces aquí ya tenemos nuestro relleno de la gelatina. Así se debe ver ya durita. Lo que vamos a hacer, ponemos aquí un guante, vamos a agarrar un poquito más de aceite. Ya tenemos las orillas despegadas y también vamos a hacer el centro, lo mismo. Vamos así, despegando despacio. Ya todo ya despegado. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar aquí. Vamos a agarrar la taza. Poco la gelatina va a comenzar a levantarse, la blanca gelatina. Ahora vamos a abrir poco a poco. Echamos como unas 5 tazas de gelatina y como pueden ver, la gelatina blanca está flotando. Vamos a llevar al refrigerador por una media hora más. Entonces ya pasó la media hora. Tenemos aquí la gelatina ya está durita. Lo que vamos a hacer ahora es esto de la gelatina. Arriba, pero que no rebalse. Después de vuelta ponemos
media hora en la refrigeradora. Y aquí ya está lista la gelatina. Lo que vamos a hacer aquí es sacarlo un poco. Por la huella del papel aluminio. Lo que vamos a hacer aquí es solo botarlo un poquito. Y abrirla así para que le entre aire. Vamos a hacer esto ante todo el molde. Todo lado del molde. Espacio. Espero que les haya gustado el video. Estamos para la próxima. Y suscríbanse.